Indudablemente un partido difícil, un partido donde habíamos comentado anteriormente al inicio del encuentro que Popayán se hace fuerte en su casa, que es un rival que ha hecho las cosas bien, que se ha mantenido al tope de la tabla disputando segundo o tercer lugar permanentemente y que tomamos las precauciones necesarias y, como le digo, enfrentamos a un gran rival como Popayán con una estructura, una idea de juego. Y que para nosotros en el momento de cualquier equivocación iba para uno u otro equipo iba a ser difícil remontar. Afortunadamente nosotros concretamos lo que teníamos que hacer en campo de juego, fuimos ordenados, clausuramos lo que era el juego de ellos y aprovechamos las oportunidades que se nos presentaron. Pues yo pienso que lo que más rescato es que es una familia donde se enfrentó el hermano mayor al menor y que el mismo dueño se tiene que sentir satisfecho de lo que encuentra como posibilidades de jugadores de primero de vender, porque esa es la finalidad y el objetivo del Popayán y del Deportes Quindío. Don Hernando debe tener ese orgullo de saber que se enfrentaron dos equipos que son de su propiedad y que tienen buenos prospectos para el fútbol colombiano. Una cancha que él conoce, donde pudo actuar en varias temporadas con el Popayán, donde le fue muy bien y lógicamente esa memoria queda o esa huella permanece en el organismo, y este no ha sido el caso diferente a lo que aconteció hoy. Entrenamos también bajo algunas circunstancias parecidas a lo que íbamos a encontrar hoy. Pienso que nos sirvió bastante, mucho. Y como le decía al inicio, enfrentamos a un Popayán que es un equipo muy difícil acá. En ese aspecto vamos a enfrentar a un Pereira que es el líder en nuestro próximo encuentro, un partido difícil, un partido donde nos medimos dos equipos de la A con sueños e ilusiones, y con un Pereira que ha hecho una extraordinaria campaña, que tiene un gran cuerpo técnico. Así que nos vamos a medir a ver qué pasa, y afortunadamente estos 3 puntos nos sirven muchísimo, porque si no, nuestra octava posición corría riesgo en el sentido de la permanencia del Deportes Quindío. Proyectos a largo y mediano plazo con el Deportes Quindío, profe, de lo que viene también en el torneo de la B. Acá no hay sino una mentalidad: ascender, ascender, lograr el ascenso en el mes de noviembre, diciembre, y darle una satisfacción y que el fútbol de todo el departamento del Quindío vuelva a la ciudad de Armenia. Profe, bendiciones, muchas gracias y muchos éxitos con el Deportes Quindío. Bendiciones para usted, que el Eterno lo cobije de prosperidad, de salud, de bienestar material y económico. Muy bien, José Eugenio El Cheche Hernández, director técnico del Deportes Quindío, que pasó por la cama de Planeta Informativo.